Bienvenidos al precopeo del Limit Break, que está en peligro de no grabarse porque Sebastián anda ocupado, Marce está desaparecido, Alex no se conecta y el brocho, pues quién sabe dónde ande, la verdad. Entonces, esperemos que se concrete la grabación de este podcast, pero pues en vía de mientras aquí tenemos el preco. Que por cierto, hoy se celebra el 18º aniversario del Sega Dreamcast. Así es, como lo acaban de escuchar. 18 añotes ya de el Dreamcast. Qué bonita es la vida, ¿eh? ¿Qué más hay? Para la gente que está en el chat, saludo a Arturo Ibáñez Valdés, Esteban A.S. y Braulio Narrador. Saludote a todos ellos. Ay, cabrón, tengo un chingo de hueva. Y estos güeyes no se ponen las pilas, pues menos. Menos se me quita la hueva. Por si alguien tiene duda, comentario, algún... algo que quieran ahí platicar en el chat. Vete a la verga, Braulio. Pinche joto. Ay, no me quiero escuchar porque tengo huevita. Chijoto, güey. Sí, conozco al pinche Braulio. No empiecen a mamar de que, ¿cómo eres culero con el público? No, ese güey es compa. Que se vaya a la verga, güey. Chijoto, güey. Y, ¿qué más? ¿Quién está jugando Overwatch? Yo no estoy jugando Overwatch. Pero, pues, pinches jotos, güey, no se quieren juntar, cabrón. Y el otro güey, que según va a ir a trabajar, no le creo ni vergas. Pero bueno, así son ustedes, cabrón. Pinches de jabajo, güey. Lo malo es que no me ha llegado mi copia de Final Fantasy 14, güey. Mínimo para estar ahí encerrado y... Valiendo pene chingón. Ahí llegó alguien, a ver, ¿quién llegó? Ahí va Alex Roth. Bueno, en vía de mientras, pues ya tenemos a Alex Roth aquí. Esperemos que llegue por lo menos el brocho. Marce, yo creo que este episodio también va a ser Sebas Les y Marce Les. Así que... Oh, no. Sí, pues yo no veo al Marce por ningún lado. No está conectado. Estar dormido o salió. Ya es que a veces sale o a veces llega su family y se pone ahí, a cotorrear, ¿no? ¿Qué dice este pendejo? Dice, tiene 50 juegos de backlog. Pues sí, güey, pero no es como que uno se la pase jugando todo el día, no mames, ni que fuera el brocho, güey. Me hace falta salir a cotorrear, güey. Tú y el pinche Juan que se la viven ahí mamando pene, güey. El pinche Juan todo el día viendo anime, se pasa de verga ese güey. Pinche joto, güey. Un compa de nosotros. ¿Hablas? Un compa del Braulio narrador y mío. Es que el Braulio es mi amigo de toda la vida, el güey. Bueno, de hace 10 años. Y... Uh-huh. Y tenemos un compa que es bien culo, güey. Pa' todo, güey, en la vida. Y siempre nos juntábamos los sábados, güey. Yo terminaba de grabar y me iba para allá, güey. Pero ahora, pues, este güey, según él, es Uber, güey. Y trabaja los sábados en la noche, güey. Así, güey. Porque trabajar los sábados en la noche es vital para que ese negocio funcione. Lo único que está haciendo ese güey es como el Sebas, güey. Es huir de tener un trabajo de verdad, güey. Todo el pinche pedo, güey.
Esas pinches y alternativas de trabajo, de verdad, no valen verga, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué clasifica un trabajo de verdad? Pues un trabajo donde tengas que ir y cumplir con un horario. ¿Sí me entiendes? Y que te y tener un jefe pues, que te esté cagando el palo, güey. Porque, pues, por desgracia, para que tú llegues a ser jefe, pues es un largo camino por recorrer, ¿no? Entonces, o a menos que tengas influencias o vete a saber, ¿no? Seas narco, no sé. Pero un trabajo de verdad, pues necesitas cumplir con un horario, tienes... Pues es un trabajo real porque es un trabajo y ganas dinero, pero un trabajo de verdad, pues te ofrecen todas las prestaciones que te deberían de ofrecer con un trabajo de verdad. No un pinche... Te haces cagada en el Uber y chingaste a tu madre, güey. No tienes seguro, güey. ¿No tiene? Tienen un segurillo ahí del carro, creo, pero seguro, seguro. Así de que le vayan a pagar su hospitalización y todo el pedo, no creo, lo dudo demasiado. No sé, habría que preguntarle. Tendríamos que leer... que se podría, ¿cómo se llaman esas madres? ¿Contrato? El contrato, ¿no? Que es con Uber. Que yo dudo inmensamente que Uber se les vaya a dar un pinche servicio hoy, seguro social, lo dudo así a niveles cabrones, ¿eh? Pero es un trabajo pinche, güey, porque por ejemplo, uno que trabaja en un lugar culero como yo, ¿no? No gano mucho. Pero yo sé que cumpliendo mi horario voy a tener mi sueldo, güey, ¿no? Un sueldo fijo con mis prestaciones al final de la catorcena. Este güey, pues a lo mejor se tiene que matar más de 14 horas para poder lograr a veces tener el dinero que necesita juntar, ¿no? Entonces, no sé. ¿Cómo se dice? Estás complicando las cosas, güey, y metiéndole tiempo de más solo por la terquedad de no querer tener un trabajo de verdad o un trabajo, dígase, común, ¿no? Donde tienes un jefe y tienes que cubrir las horas y la. Pero, pues, por lo que se ve, cumple con sus gastos, ¿no? No necesariamente. No creo que anden mendigando. Sí, anduvo mendigando mucho tiempo. Y haz de cuenta que pues paga la... Tiene que rentar un carro, le renta un carro a su hermano. Y pues son 3,000 bolas que tiene que pagar a la semana. Más lo que él necesita él de... ¡Oh, es un pedo, güey! Es un pinche pedo. Y yo me imagino que habrá veces que le tiene que meter más de 12 horas, güey. Entonces no sé. Está cabrón, güey. Está muy cabrón el pedo. Dicen ahí que la zona de confort, pues la zona de huevonfort más bien, porque pues no buscas avanzar, ¿no? Yo nomás estoy esperando a que me paguen mi pinche aguinaldo y empiezo a buscar un puto jale diferente, porque ya estoy así que me vuelvo loco ahí, loco. Obviamente no voy a dejar el jale así a lo pendejo, ¿no? Primero voy a buscar un trabajo que me pague mejor y ver qué me ofrece. Porque dentro de lo que cabe, pues ese trabajo, por más culero que esté, repito, pues es... Tengo un buen aguinaldo y buenas prestaciones. E incluso me deja vivir la vida, güey. O sea, tener tres meses de vacaciones, güey, básicamente. Más los días inhábiles que hay en el año... Que en la mayoría de las empresas o trabajos normales o comunes no vas a tener esos días inhábiles. Entonces, también es algo que tienes que sopesar, como dicen por ahí. Está cabrón la vida es cabrona, güey. Pero a este compa del que hablo yo, pues sí lo veo como una persona que no quiere tener jefe que le mande, pues porque este güey sí es, así es ese güey, pues, o sea, quiere vivir bajo sus estándares culeros de vida, güey, y pues no vale verga. Pero así es la gente, pues. ¿Cómo la ves? No, está cabrón. Está cabrón, mi Alex. Está
cabrón. Oh, yeah. Pues vamos a irnos a la... A la verga. A la industria de, no, a la industria del videojuego, güey. Nah, mames, ahí nos vamos a morir más de hambre que la chingada. Es un trabajo de verdad, güey. Es un trabajo de verdad, pero de verdad de la verga, porque no hay nada, güey. ¿Y ya es que no necesitan ni siquiera saber jugar? No, ya no. Pinche Peter Moore, vete a la verga. Ah, ¿qué te hizo? It was 18 years ago today we launched the Sega Dreamcast in the US, blazing the trail for online gaming as we know it today. Gone too soon. Sí, hijo de tu puta madre, ¿verdad? Que se fue muy rápido, pendejo. Pinche cerote. Pero bueno, se metió por el culo a Sega y luego fue a meterse por el culo a EA y luego... A ver a quién se mete por el culo ahora. ¿Dónde anda ese güey ahorita? También sigue en EA, ¿no? Es otro lado. No, ya... ¿No se fue a ser coach de un equipo? A la verga, ¿neta? Es que se va de la verga. Ah, también estuvo un tiempo que fue de Microsoft, ¿verdad? Hubo ahí... Ajá. Sí, pues por eso vendió a Sega prácticamente. Dijo, ahí está Sega ahí por si le quieres dar unas migajas a la verga. Pinches japonesas, güey. ¿Por qué, güey? ¿Por qué las hacen tan cute? Sí, fíjate, es el CEO del Liverpool. Del equipo de fútbol. Se fue a vivir su sueño. Ah, pues inglés el güey, British, ¿qué podíamos esperar? ¿Ves el tema que andábamos hablando hace rato? Ajá. El de ese señor, ¿cómo se llama? El chino este. Ajá. Sí, Din Katanaka, ese güey, Takahashi. Es que conozco un par de tipos que andan, bueno, que suelen estar en la industria. En el medio, comillas, comillas. Y, o sea, ahí tienen ese pedo. Pues que mira. Los videojuegos son un medio. Y estos güeyes se mueven en los medios, más bien, ¿no? En los medios de comunicación que se dedican a hablar sobre videojuegos. Pero en realidad, es que es lo que te digo. O sea, yo no soy una persona que piense que el que hace una crítica sobre un videojuego, o sea, por ejemplo... Tú trabajas para pinche, ¿cómo se dice? Para una empresa, para un medio. Vamos a decir, tú trabajas para Barcade BG, güey. Barcade BG, güey. Verga. Sí, güey. Barcade BG, güey, es un ejemplo perfecto de lo que quiero mencionar. La gente confunde el skill, o sea... habilidad con conocimiento sobre el medio, y cuando digo medio quiero que quede claro que es sobre el medio de los videojuegos como entretenimiento, un medio de entretenimiento. Pues una cosa es que tú tengas una habilidad nata para jugar, que no es necesariamente que la tengas que tener para poder jugar, sobre todo hoy en día los videojuegos no requieren que tú tengas tanta reacción, ¿no? O sea, ya son mucho más pausados. Y la forma de avanzar y los peligros que presentan son diferentes. Se te presentan muy diferentes a como se te presentaban en la antigüedad. En la antigüedad, digas, hace 30 años, ¿no? Pero cuando una persona X... O sea, por ejemplo, tú, Alex Roth, Alejandro Rodríguez, acabas de salir de la carrera de comunicación, ¿no? Tienes 23 años.
Y dices, me gusta este pedo de los medios de comunicación, cabrón. Quiero trabajar en uno. Mira, Barcade BG está contratando. Vas y te contratan. Y estás tú ahí en el pedo y te dicen, pero mira, aquí hablamos sobre videojuegos. Así que te vamos a mandar juegos para que tú los reseñes y hables de ellos. ¿Sabes escribir una reseña? Sí, 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 porque llevé tal pinche... no me acuerdo qué materia te habla sobre ese pedo, para que te voy a mentir. Pero lo más seguro es que era periodismo. Sí, era periodismo, ya me acordé. Periodismo te enseñaba a escribir tanto reseña como notas y todo ese desmadre, ¿no? Entonces, bueno, total que ya, güey. Tú empiezas a hacer tu desmadre y la verdad. Y tú agarras un juego, agarras Cuphead, güey. Agarras Cuphead. Y me agarras y no sabes qué chingados tienes que hacer, güey, con trabajos y sabes lo que es un control. Vamos a poner la situación más pitera, ¿no? O sea, no sabes bien qué pedo con el control y vas a aprender, ok. Está bien, no hay pedo. No, pues no puedo brincar tal parte porque necesita una combinación de botones que yo no conozco, a pesar de que el tutorial prácticamente te lo está gritando, o sea, te está diciendo, para saltar presiona B, para saltar más alto deja presionado B, o sea, ahí hay un entendimiento de que tienes que dejar presionado el botón para que el personaje salte más alto, pero bueno, ok, haces el salto y el dash, entonces ya, ¿no? Y ya, supongamos que te grabaron en un video, la cagaste, muy cabrón, pero el problema no es que la cagaste. El problema no es que no sepas jugar. Porque una persona que toma ese juego por primera vez tampoco lo va a saber. Entonces, ese no es el problema. El problema viene cuando te agarras tirándole mierda porque no puedes tú pasar eso. Porque hay un problema. Ahí ya no hay un entendimiento sobre el medio. Entonces, estos cabrones, como el güey que se agarró tirándole caca al... Out of this world, ¿te acuerdas? No, es que pinche Out of this world, las muertes son one hit kill, güey, y eso no es divertido. Es que no estás comprendiendo el tipo de juego que es. Entonces tú estás sacando de contexto lo que es ese videojuego, porque ese videojuego está hecho para eso. Ahora, Out of this world no es un juego perfecto. Tiene broncas. Como, por ejemplo, los brinquillos, pues están así como hechos muy a la de a huevo. O sea, el control no es perfecto. Pero que porque te matan el juego es malo, la neta no lo es. Y es lo mismo con este güey. Tampoco la intención de ese juego, que ese juego sea el exacto, sea perfecto. Exactamente, tampoco es la intención de ese juego. Pero podrías mencionarlo. O sea, podrías mencionarlo como un factor tal vez un poco negativo. O sea, no algo que rompa el juego. No, pero... te voy a decir por qué. Porque no es un plataformero. No es un plataformero. Ajá. O sea, la intención del juego no es que andes saltando cada 5 segundos. No. O sea, la neta no. Entonces te digo, el pedo aquí es que ya cuando una persona, por su falta de conocimiento, está criticando negativamente un producto, ahí es cuando ya hay un problema. Y es obvio que la gente te va a empezar a criticar a ti porque no tienes habilidad para jugar. Que al final de cuentas no se trata de eso, se trata simplemente de aprender a jugar y de empezar a disfrutar el juego, ¿no? Como dice el Mike Matei, o como le digan. Una vez le preguntaron en vivo, oye, güey, ¿por qué eres tan bueno para jugar? Y el vato dijo, yo no soy bueno para jugar, pero soy bien necio a la verga. Y estoy aquí dándole hasta que lo paso. Hasta que aprendo a pasarlo. Pero yo no soy bueno para jugar. O sea, yo no nací con una pinche habilidad nata para pasar los juegos. Y eso es cierto, güey. O sea, la habilidad la aprendes con la repetición. No puedes ser bueno de un segundo al otro. O sea,
Daigo Umehara no se volvió el mejor jugador de Street Fighter de un día para el otro, güey. O sea, sí. ¿Sí me entiendes? Pero cuando te pasas, ¿qué quieres? 5 minutos intentando el mismo salto y ves que no dice, y ves que las instrucciones para pasar están ahí en la pantalla escritas. Sí, es que es lo que te digo. O sea, esto ya no tiene nada que ver con la habilidad, güey. No, no tiene ni que ver con la habilidad, pero ni con el conocimiento del no, no, medio. No, eso es sentido común. Tiene que ver con que el vato tiene un pedo. O sea, el vato tiene un problema. O sea, tiene un problema de que de necedad. Porque en realidad yo miraba como que el güey, o sea, ni siquiera está hablando en el video. Estás viendo que no puede. Ni siquiera es de necedad. Ese que no tienen el más mínimo entendimiento de que es un videojuego. Exactamente. Entonces, el problema más grande de los medios es que buscan tratar de hacerte reír. Hoy en día, por ejemplo, sobre todo los medios mexicanos, como esta cochinada del Barquet BG o el Atomics, ¿no? Que Atomics, ahí como que, ay, quiere redimirse poquito, pero termina cayendo en ese problema. O sea, una cosa es que haya ciertos comentarios chuscos. Por ejemplo, los Tres Gordos Bastardos a veces considero que hacen un muy buen jale en la forma en cómo realizan sus opiniones. Porque sí son muy neutrales esos compas, ¿no? El problema que tienen es que los tres piensan lo mismo. Ese es el problema de los Tres Gordos Bastardos. Y no se quieren hacer los graciosos. No es como Barcade BG, que son puras pendejadas, güey. Son puros chistes al aire, güey. Ahora vi un video tan culero, güey, que era... este pendejo va a jugar golf con el perro Bermúdez. Y dices tú, santa madre de Dios, güey. ¿Qué pedo, güey? Y hacen al perro Bermúdez ahí, güey. Hacen al perro Bermúdez ahí con un avatar. Están jugando el Everybody Golf o Everyday Golf o no sé cómo se llama. Esa madre que está jugando el Sebas. Y hacen al perro Bermúdez porque el cotorreo que traen ahí esos pendejos es que a todo le hacen como el perro Bermúdez. ¡Teteteto! Mamás así. Y dices tú, bueno, güey. ¿Por qué, güey? Pero bueno, es el estilo que ellos tienen y hay raza a la que le fascina ese mami. ¿Me entiendes? Pero sus opiniones no valen nada. Güey, el Hacher a veces diciendo que el Fire Emblem... O sea, a veces el Hacher dice que la gente que juega Fire Emblem quiere que Fire Emblem sea un juego de botonazos, güey. O sea, ese tipo de opiniones es esto... ¡A la madre! ¿Qué estás diciendo, güey? O sea... ¿Cómo es posible que la gente vaya? O sea, es un juego de estrategia, güey. Es como si yo te dijera, oye, yo quiero que Final Fantasy toda la vida sea de acción. No es cierto, güey, es mentira. O sea, ese tipo de opiniones pendejas, güey, son lo que hace que esos medios se vayan a la verga. Que sí, güey, o sea, hablando, esos vatos para hacer lo que es edición, no mames, o sea. La edición la hacen bien cabrona, el diseño gráfico está muy chingón, pero su contenido es basura, güey. Su contenido es basura. Y así le pasa a un chingo de medios, güey. Y medios profesionales. Comillas. Que en cuanto a profesionales, pues estamos hablando que son medios que... O pues conllevan una lana por medio, ¿no? Están trabajando, ¿no? Para recibir un sueldo. Y están patrocinados por X, Y o Z, pues. O sea, es el pedo, güey. Es el problema, güey. Sí, es como cuando salió que fue Yakuza 4. Dice el güey, pues le voy a dar un 6 porque el juego es muy lento para empezar. Pero luego escuchas un podcast que grababa el pendejo. Dice, pues es que tuve que cortarlo con Yakuza 4 a la mitad, dice, porque ya me tenía que ir a D3 y tiene que sacar esa madre, así que ni siquiera lo termine, pero ya, le di lo que me pareció. Y ellos utilizan, o sea, y fíjate, ahí en el Barquet BG dicen ese tipo de comentarios y los dicen, y lo dicen de la manera más casual. Pero a veces hasta con una especie como de
Cinicismo. Ándale, cínico. Pues y lo terminé. Le di 6 horas y ya con eso fue suficiente. Y dices tú, bueno, pues. Está cabrón. Sobre todo con juegos de pinche 50 horas, ¿no? O sea. Sí, por ejemplo, el Takahashi. Ya te lo mencioné en el chat, pero sí. No, vamos a ver de nuevo. Ese vato, cuando salió Mass Effect, le tocó reseñarlo. Y le puso un 6 porque dijo que era un juego muy tedioso y muy difícil. El cabrón nunca usó los puntos de habilidad. O sea, ni siquiera sabía que era un RPG. Es que sí está muy cabrón. O sea, el problema es qué está haciendo ese güey haciendo reseñas de videojuegos. Y la otra es, ¿quién es su editor en jefe? O sea, ¿por qué el editor en jefe pone a ese pendejo a hacer reseñas? Pues, ¿o por qué lo tienen ahí? Ahí te das cuenta que realmente no hay este editorial. No hay editorial. O sea de profesionalismo de... No hay nada. No hay nada de profesionalismo. Está muy culero. No sé, güey, es desesperante, es este... Y es que la gente no es pendeja, güey, la gente se da cuenta de eso y cuando les empieza a reclamar, empiezan a salir artículos de que, ay, la gente ya debe dejar este pinche tipo de opiniones, no sé por qué se encabronan. No sé por qué atacan a los medios cuando los medios se simplemente reportan y te quedas cabrón. Es más que obvio que ustedes no de profesional no tienen ni pito. No, nomás están viviendo el hype que traen los videojuegos. Y de las compañías que les dan de tragar. Y ya, es todo el pedo. Está bien triste, güey. Yo, la neta. Es un cotorreo bien complicado. Es un cotorreo bien complicado. Que al final de cuentas una reseña pues siempre va a ser algo subjetivo. Pero también yo insisto, pues, o sea, si la persona que está explicando las cosas no tiene ni siquiera poquita idea de lo que está haciendo, se nota un chingo, güey. Y ahí es donde viene el problema. Ahí es. Sí, es como te digo, la gente no es pendeja, especialmente la comunidad para la que va dirigida. Sí, tú te das cuenta también que las mismas comunidades se van mermando y se van haciendo a la idea de ciertos pues elementos que utilizan esos medios y se van haciendo así. O sea, van dejando, por ejemplo, estos güeyes del barque van dejando los juegos de lado y se van convirtiendo en comunidades que solo están repitiendo los chistes, pues. Meme comunidad. Ajá, meme comunidad. Y no hay una discusión sobre el videojuego. Ni llega nadie a decir, oye, ¿por qué este juego no te gustó? O sea, no. Ya no es sobre el videojuego. Es sobre la celebridad que está ahí saliendo diciendo pendejadas vestido de payaso. Y ese es el problema. Ese es el pedo, porque si se supone que vas a hablar de videojuegos, ¿por qué chingados te pones a contar chistes, no? Ahí media hora. Sí. Que también nosotros nos ponemos a contar chistes, ¿verdad? No, pero son chistes. Es que no nos ponemos a contar chistes. O sea, son comentarios que salen, ¿no? O son comentarios estúpidos que a veces decimos sin querer. O sea, se nos salen los comentarios y nos empezamos a reír. O comparaciones que hacemos con cosas que nos acordamos, ¿no? Anécdotas que a lo mejor pueden que pueden tener que ver con la situación que estamos mencionando en ese momento, ¿no? Está cabrón, güey. Está cabrón, güey. Muy cabrón, güey. Dicen ahí, dice Javier 023, personalmente lo que busco es una plática entre amigos sobre videojuegos, no busco un profesionalismo del medio. Pues no, el problema es que ellos se están vendiendo así. Exactamente. Se están vendiendo como profesionales. Uh-huh. Sí. Ese es el pedo. El problema es cómo vendes, ¿no? Cómo te vendes. Totalmente. Sí, te entiendo. Ya cuando te vendes como, es que somos profesionales del videojuego, ya mamaste. De ahí viene la crítica.
Botón, ¿qué es esto de botón? Pinche manga raro. ¿Botón? El de las bombas. Dice botón. Es como un tipo... ¿cómo se llamaba? Battle Royale. Que ya se va a acabar en el número 26. Está bueno. Más o menos. Pues no llegó nadie, güey. No llega ni el Brocho ni el otro cabrón. El Brochas dijo que ahorita venía. Ah, ok. El Marce, quién sabe dónde anda el Marce. Nada, Marce no creo que vaya a llegar. Cuando no lo ves aparecer en todo el día en el chat, es que ese güey ya no va a estar. El Marce. El Marce, así es. Tengo una hueva. ¿Qué dice la gente en el chat? A ver. Frost Monkey Zero. Ah, cabrón, el Monkey, güey. Hace mucho tiempo que no miraba al Monkey yo en el chat. Saludo al Monkey 03. Nanachi, Pirujilla Regia, Virgis Antonio, Javier 73 y Arturo Ibañez Valdés. Ahí, güey. Luego hacemos un especial de Shin Megami Tensei, güey. Me acuerdo tanto de ese mame cuando estoy jugando el Yakuza, güey. ¡Nani! La de, o sea, turno, 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 turno. Es como tu puto Zelda, güey. Es como tu puto Zelda, güey. Es como tu puto Zelda, güey. No, la de Yabu. Ándale. Oye, güey, ¿qué sentiste tú en ese momento, güey? Nunca te he entrevistado al respecto, Alex. ¿De qué? ¿Qué fue lo que pensaste en ese momento, en ese instante donde se conjuntó tanta estupidez en una sola expresión? ¿Ves? ¿Sí ves cuando a los monitos de anime les sale humo de la cabeza? Ajá. Como piensan demasiado, algo así me pasó. Dije, verga. Ah, es que sí fue bien impactante ese pedo, güey. O sea, el mono fue el que quedó taimado, así que ya dijo, yo ya no vuelvo a esta madre, a la verga. Qué loco, ¿no? ¿Cómo? Saludos al mono, donde quiera que esté. Es que está cabrón, güey. O sea, el ego que se... Es que también tiene que ver eso, Alex. El ego que se maneja en este tipo de cosas, en los contenidos que realiza la gente, puede llegar a elevarse tanto, güey, que genera una cantidad de estupidez así muy cabrona, güey. O sea, de necedad, ¿no? O sea, muy... No sé cómo explicarlo, güey, pero ya en ese momento yo creo que ya estaba muy elevado el cotorreo, güey. Sí, no mames, ya cuando se pasaba un tema hablando de los 4 horas y no se llegaba a nada. Es que sí, ya está muy de la verga. Y era que, o sea, estaba ese pedo del Yakuza, fue así que, ¿para qué, güey? O sea, ¿cuál era el punto? Ni siquiera había un punto, o sea, no había nada. Fue un dolor anal que les dio porque les dijeron que no sabían de qué se trataba tal juego. Y era así, güey, pues yo, pues tú, pues chinga tu madre. Eso fue eso, güey. No, chingón, es como lo dice el mono. Y dice, ¿qué pasó, mi abuela? ¿A poco o sea, andas hablando del juego y no sabes ni qué pedo con él? Pero lo más chingón es que a esos güeyes siempre les dolió el pedorro que les dijeran que no sabían de qué estaban hablando. Yo creo que son las personas a las que más les duele eso. Bueno, les llegó. No sé si todavía les duela, pero en ese momento sí les dolió. Sí les dolía un chingo, güey. Cuando les dije lo del Airbound, a la verga, güey. Casi lloran ahí, güey. Pero así de, nah, ¿por qué me dicen que yo no sé del Airbound? Y la verga, porque nunca lo has jugado, la verga. Uh-huh. Pues ahora lo voy a jugar. No, pues no, qué está chingo. ¿Cómo estuvo?
No, pues no está tan chido. Pues wow. De ya, sí. Esa madre necesita un remake. Es como, dice Nelson Candela, es como los podcasts de expertos de anime que no saben nada. Pues sí. Es que está cabrón, está bien cabrón, está bien cabrón. Pero te digo, si tu mismo ego no te deja que... No te deja ser honesto contigo mismo y con tu público al respecto de si jugaste algo o no, pues ya estás en un pedo, ¿no? Ya tienes un problema ahí. O sea, imagínate. O sea, imagínate. O sea, que creas que tu persona es tan importante para ese pedo que... Como para aplastar toda opinión. Ajá. No, está bien cabrón. Está bien cabrón. ¿Y qué nos dicen aquí? Mejor que traigan el Mother 3. No, esa madre ya no llega ni a punta de vergas. Nah. Pero pues ya está la traducción ahí, hombre. Ya. ¿Qué chingado, hombre? Ahí bájate un emulador y ya. Si quieres el físico, pues cómprate una repro ahí de $20 china y ya, güey. Nomás que si se te quema, pues ten ahí un... extinguidor. Un extinguidor. Le voy a darte mi urbina a decir: ¡es una broma, güey! ¡Es una broma de mis amigos de RetroRGB.com! Mis amigos bien amigos míos de mí. Mis amigos bien amigos míos que conozco aquí cerquita, aquí a 2 cuadras. Esos güeyes son bien chidos. Aquí en Canadá, güey. Aquí en Canadá. Huevo. A ver, ¿qué es este cabrón? Se trajeron Modern 1 después de 20 años. Pues sí. Pues a madre no es traer, es ponerlo ahí en la consola virtual. No, y es una versión arreglada. Sí, no, es la misma versión que habían traducido porque era de un cartucho, de un beta, ¿te acuerdas? Y de ahí lo sacaron. Y estos güeyes agarraron ese beta y lo arreglaron. Pero pues ese juego ya estaba disponible también desde hace un chingo, güey. Sí. Y no fue hace un año, fue hace como 2 o 3, ¿no? Pues fue en el Wii U. Sí, fue en el Wii U, sí me acuerdo. Y ese juego sí está bien complicado de jugar, hijo de su puta madre. No, ya sabes, está arreglada, estaba peor. Yo jugué el haz de cuenta que unos güeyes tradujeron el... Metieron los textos del beta, lo metieron a la versión de Game Boy Advance, esta que traía el Modern 1 y 2. Ajá. Y los puse ahí, güey. Los puse en el PSP y los estaba jugando. Y estaba jugando Modern 1. ¡No mames! ¡No mames! Está bien ladrillo. Difícil de... Está bien difícil ese pinche juego. ¡Bien difícil! ¡No mames! No creo que haya una persona que pueda decir que ese pinche juego es su favorito, güey. A menos que seas un pinche japonés que vivió el momento, mamón. Pero así que un cabrón llegue y dice: es que el Airbound no nos está perqui... No, no mames, no, 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 no. No. Está muy cabrón. No, y no creo. No hay mucho fan de ese juego en Japón. Pues sí había, ¿no? Uno, ni el dos. Del 2 sí, güey. Del 2 sí hay un fandomcillo ahí. Sí hay recuerdos de gente que se... ¿En Japón? Sí. Sí hay gente que es fancilla de esa madre. Pero no así brutal. O sea, no es un Final Fantasy ni un Dragon Quest, obviamente. O sea, es un nicho. Que recuerdan y ya. Ajá, es un nicho. Pero es más grande que el americano, por ejemplo, ¿no? El americano... No conocía, no creo, esa madre. Hay mucho gringo que sí mame esa cosa. Pero ahorita... Pero que les quedara de toda la vida. Pues hay los de esta pinche página. ¿Cómo se llama? Sí, donde salió la pinche traducción. Sí, que hicieron la traducción. Sí. Pero no, es... bien poquitos, a ver. Pues no son moco de pavo, O sea, sí son poquitos, pero no creo que sean menos que los japoneses. Eta, o sea, ¿tú crees que... que si sí es más popular de este lado del charco? Sí.
Verga. O sea, de, dentro de su nicho, sí. Verga. Pinches japos. A ver, que le deban japonés, no, no lo ves este precio mamada. Sí, no, no lo ves acá carísimo. Y de hecho ni el 1, el 1 también está disponible. Está más caro el 3, se me hace. Está más caro el 3. Sí, yo creo que sí. El que sí está por los aires es el que trae el 1 y 2. Ese sí está carillo. Y el no que era el pack del que venía con el Game Boy. Ah, esa madre está por los cielos también, pero porque debe haber sido bien poquitas copias. Además, deben haber sido bien poquitos. O sea, hasta hace poco todavía lo conseguías por menos de 200. Ahorita ya no sé. Yo creo que ya ese mame del Airbound ya debería ser olvidado. No, va a empeorar la chingadera. ¿Cómo? Va a empeorar. ¿Tú crees? Sí. Pero no hay como que algo que lo reviva, ¿no? No hay como que algo ahí que esté dando vueltas y... Ah, mira, como era el Airbound. Ah, es cuando se cumple... Cuando se cumple algún pinche aniversario. Sale de vuelta. O cuando sale un Smash. O cuando sale un Smash. Ándale. Sí, o cuando salga algún nuevo amigo. Ah, huevo. Ay, que ese mame también estuvo mágico. Sí, no mames. Ahorita lleva su kilo de amigo, 3 por 10 dólares. Oye, sí, ¿eh? Muy cabrón, muy cabrón. Mira, aquí muestran un paquete del Airbound en $700. Qué pinche $700 por esta pendejada. No mames. Sí, ya se mame. Sí, pero el juego del Modern 3 ahí está en $60, mira, baratito. Con todo, ajá, con caja y todo el pedo. Y es el Modern 3, es genuinamente un buen juego. Sí, el Modern 3 está bonito, está suave, está chingoncillo. Ese sí tiene una historia más elaborada. Uh-huh. Y ya dijo este pendejo, el chino, el ¿cómo se llama? Hiroyuki Ito, no, Ito, ¿qué se llama ese güey? Hiroito. No, ¿cómo se llama ese pendejo? A ver, déjame buscar en el pinche Wikipedia. Mother Creator. Que le decía Okiska. Chigesato y Toy, ¿no? Ese güey ya dijo que no. Que no va a ser ni vergas. Que le vale pito. Que chinguen a su madre. Ya ahí están los tres. Juegos. Dejen de estarme chingando a la madre. Ya dijo que no. Y en parte está bien. O sea, no, no, no es necesario. Nadie lo pide. Nadie lo necesita. Nunca nos llegó el... La gente que lo contrario. Nunca nos llegó el Rainbow... ¿cómo se llama? ¿Rainbow Island? No. ¿Cómo se llama este juego? ¿Te acuerdas donde de pronto te encontrabas al Mac de Punch Out todo gordo y te decían que la mona esta de Mario 2, güey... Ah, el de Captain Rainbow. Ándale, el Captain Rainbow. Nunca nos llegó esa mamá. A mí me hubiera gustado más que nos llegara esa madre que nos llegara el pinche Airbound. La neta. Está chido. Se miraba cool el jueguillo ese. ¿Cómo se oye? Tenés que ayudar a esos güeyes. ¿Cómo se oye? ¿No? Bien. Soy el mejor. Está grabando. Está grabando. Está grabando, chico. Vamos, mía. Está robotizando, chico. Oh, está bajando el internet. Pero bien cabrón, te está robotizando, ¿eh? Deja de bajar porno. Está robotizando. Ahí estoy bien. Y me salí. Lol. Oye, el Majima te deja de salir
cuando ya haces la misión donde lo matan, bueno, donde según esto lo matan, porque no, ya no me sale, güey. No, tienes que... ¿Vas en el rango para el B, verdad? ¿Para el qué? Para el rango de Majima, por todos lados. Apenas voy para el E. Es que te digo, me salió bien poquito el güey. Me salió un rato, hubo un momento en el que me estaba saliendo bastante, ¿no? Y ya estaba subiendo de rango. Y me lo encontré. Hay una misión que te piden, policía, ¿no? Cuando wey. Subes de nivel, hay una misión, casi siempre que cuando subes de... una misión que te dice, te mandan un mensaje y te dice, oye, que por ahí anda el Majima. Ah, ya me acordé, sí es cierto. Que te dice el güey, oye, busca el Majima, nos hizo hacer unas pinches lápidas, unas madres, ¿no? Ya me acordé y no lo he buscado, fíjate, sí es cierto, que está escondido, no sé dónde vergas, ya me acordé. Maya zombie, Majima zombie. Yo voy contra... Yo ya voy en el capítulo 9, creo. Ya... Se me volvió a esconder el bote después de jugar bolos. Ya fui a rescatar a la Haruka otra vez, que le dan un balazo y... Y ya, ahorita... ¿Dónde me quedé ahorita, bros? La vas a llevar a no sé dónde, verga. No me acuerdo dónde la vas a llevar a la morrilla. Ahí me quedé. Y llevo como 50 misiones ya. Faltan 28 nomás. ¿Dónde te va yo? ¿Tienes que ir al bar de su mamá? No, eso ya pasó. No, de su tía. Eso ya pasó. Sí, pasó. Fue de los primeros, fue en el 4. No, pero el bar, bueno, se supone que el bar es de su mamá, ¿no? De su tía, según eso. Se supone que la Mizuki es su mamá, su tía es la Yumi. Uh-huh. Pero no es al revés, no, es más, no es la misma persona la Yumi, ¿sí, no? ¡Plot twist! No, pues yo ya sabía, me imaginé. El plot twist es que es Majima, soy su mamá. Sí te creería, ¿eh? Como están las cosas, que te lo encuentras de vieja y todo el pedo. Es Goromi, güey. ¿Qué salía ahí? ¡Oh, my data! Sí. No les ha salido el que... Bueno, tú no sabes el cero, pero me salió en Majima y me dicen... ¡Oh, tú vas con taxes! ¡No mames, cabrón! ¡Yo inventé los taxes! ¡Lol! No más que. Lo mamón es. No hiciste la misión esa donde te entrevistan, güey. Que llegas sí. Al parque y está bien pendeja esa misión, güey. Yo estaba así de que, güey. Nomás falta que los pongan a pelear a estos tres pendejos, güey. Para ver quién es el más chiludo, güey. Porque la pinche vieja está acá. Y, pues, ¿quién es el más verguilla aquí? El más bad boy. Y la verga, y se están contestando mamás. Y luego cuando le dices. ¿Qué es lo más importante para ti? Yo le contesté Majima a la verga, güey. Y se agarra diciendo acá, güey. Se agarra diciendo, no, es que ese güey es muy importante para mí porque me tengo que andar cuidando porque siempre llega a quererme agarrar a putazos ese güey. Y le dice la pinche vieja, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Tienen una rivalidad muy fuerte o qué pedo? Ah, pues ese güey un día me salió acá con una mamada hace 10 años y le pegué una verguiza y a partir de ahí me dijo que me iba a buscar para matarme. Y le dice la ruca, oh, es que se ve que ustedes son como hermanos. LOL. De hecho yo hice esa misión y la cajete y todo, me ganó el pinche... Yo también la cagué bien machín, güey. Él me ganó el pinche el florista, güey. Dije, ni vergas, puto, no voy a regresar 15 minutos de mi serie. Yo la dejé como iba, güey. Me valió verga, güey. Es que me gané, güey. ¿Cuál es el pinche pedo? Mame, puto. ¿Cómo que vas a perder el pinche duelo de Bills, güey? El pinche gordo, güey. Que está en botana ese, güey, el florista, güey. Pero. Está bien, güey. Está cura, güey. Agarrando cura. La misión de los morrillos también está en botana, la de los pinches Mesuking. Que los pinches morrillos llegan bien cholillos. ¿Eh? ¿Qué de la verga? ¿Qué es que te pega una vergüenza? Simón, puto arre. Y luego el profesor, güey, con su bata, no mames. La mamada ese, güey. Y luego, luego las misiones, las últimas misiones, Profesor Past y la verga. De hecho, me falta una nomás, ya nomás madrearme ese güey, pero quiere que traiga no sé cuántas pinches cartas y no las traigo.
traigo el deck, un deck bien, pues bien X ahí, con eso nomás adivinándoles ganas. Sí, está bien sencillo. Traigo la mona esa de 200 de HP que está bien buenota, güey. Con esa le pego unas putizas. Y luego tiene unas pinches habilidades bien jotas donde le sellas los poderes y la verga. Entonces ya nomás es chingarme al profesor K. Nice. Lo Yakuza 0. Antes de que me llegue mi pinche Final Fantasy 14, sin, a lo mejor me llega el lunes. ¿Te vas a meter un MMO, güey? Pues me lo regalaron, güey. Mira, no, se conjuntaron varias cosas, güey. Mira, me lo regalaron. Me lo mandaron para acá. Y viene con un mes gratis la chingadera porque es nuevo. La otra es, me puse a ver The Dark of Light y te lo vende esa chingadera, güey. Y ni se trata tanto del pinche juego en realidad, ¿no? El juego es como una pinche, como un pretextillo ahí para el plot. Pero pues si te dan ganas de jugarlo y ver cómo está el pedo, porque te salen con jefes y la verga. Yo sé que no voy a durar mucho jugándolo, o sea, aunque ahí te, de hecho está curada porque te dice, no, es que la gente muchas veces suelta el juego o lo dropea porque, por pendejadas, por cosas bien mínimas, ¿no? Y ajá, haz de cuenta que hay situaciones en el juego que las comparan con situaciones que suceden en la vida real, eso es lo que está botana, man. Porque haz de cuenta que el papá de este güey, pues este es un noob, ¿no? Está jugando por primera vez esos juegos y pues no sabe qué pedo. Entonces el güey se equivoca y llega a una, a un pueblo de nieve y todo el mundo trae sus sus coats, sus abrigos. Y el ruco ya no quiere jugar porque no tiene abrigo, güey. Oh, la mamada, güey. El vato cuando sabe ese pedo dice, no mames, no puede ser. Pero lo conllevan al pedo de la vida real porque hace cuenta que el güey pues es un salaryman. Y están las rucas acá y hay una ruca que quiere dejar de trabajar ahí, güey. Y le dice, ¿por qué quieres dejar el trabajo? Le preguntan. Y al principio pues no quiere decirlo, güey, la morra, güey, la chingada. Y va avanzando el pedo y al último ya le dice, porque le empieza a caer bien el güey y le dice, pues te voy a decir por qué quiero dejar el trabajo. Y le dice, güey, y era porque no le gustaba el uniforme, mamón. O sea, era más o menos lo mismo, pues. Y le cambiaron el color a los uniformes, güey, ya la morra ya le gustó quedarse ahí, pinche pendejada, güey. Pero pues sí es cierto, güey, así es la gente. Che, millennial. ¡Millennial Power! Oye, y el... Ah, pues ya no va a venir, ¿verdad? Este güey. Anda perdido. Estás comiendo, la verdad. Yo no soy. ¿Cacahuates o qué, vergas? Cacahuates. ¿Qué? ¿Cacahuates? No. Verga, no sé, está hablando solo. No. Cacahuate. Bueno, ya tenemos aquí listo el playlist. Ya vamos a empezar el Limit Break Podcast. Ahorita venimos, gente, Cini.